Primero hablaremos de un asunto. Nuestros discípulos de Falun Dafa están haciendo una genuina cultivación. En el pasado, en la verdadera cultivación de Dao, hubo estrictas exigencias para los discípulos. A los discípulos en el curso de la cultivación les estaba absolutamente prohibido tratar enfermedades. ¿Por qué? Porque en el curso de la cultivación estamos purificando nuestros propios cuerpos. Durante toda la cultivación y la ley del mundo triple, estamos purificándonos y gradualmente reemplazados con materia de alta energía. No debemos evitar a que nos venga algo malo, porque cuando tú tratas la enfermedad de alguien, estás formando un campo común con el paciente y trayendo las cosas del paciente hacia tu propio cuerpo. Es de temer. Hay gente que no le cree, por eso hoy les hablaré de este asunto. Dice algunos maestros de Qigong, estudia mi sistema y puedes curar enfermedades en 3 días y puedes sanar en 7 días o en 10 días. El tal llamado un médico en cada familia. Pienso todos, ¿sería esto posible? Algo que se desarrolló a través de decenas de años de ardua cultivación y tú terminaste un seminario en sobre 3 días, ya eres un médico. Inclusive entre la gente común, al más bajo nivel de la ley, los médicos todavía tienen que graduarse de una universidad, luego completar un entrenamiento profesional y esforzarse para ser médicos. Y tú puedes ya tratar enfermedades en 3 días y que haya un médico en cada familia. Y en ese caso la humanidad dejaría de tener enfermedades. Esto suena muy lindo. En realidad todos estos maestros chicos son falsos. Están engañando a la gente y haciéndose daño a sí mismos. ¿Por qué decimos esto? Porque muchos de nosotros, como he dicho, cuando tratamos enfermedades nos conectamos con el paciente en el mismo campo. El chi patógeno del cuerpo del paciente formará una circulación con el tuyo. Al principio no lo detectarás. Su enfermedad se alivió o inclusive puedes pensar que está curado. Por eso te sientes muy contento. Uno, dos, tres o cuatro personas, tal vez no lo sientas, pero cuando sigues curando lo sentirás. ¿Por qué lo sentirás? En realidad estás cambiando tus virtudes de por sus enfermedades, por su karma. Yeah. Tienes el deseo de que se cure, pero hay un principio en este universo. No puedes curar a otros sin razón, a menos que tú lo lleves por ellos. Si estás decidido a que se sienta bien, bueno, te lo da. Pero no se te puede dar gratis. Hay un principio en este universo, tienes que compensar al otro. Aunque lo que tomas son enfermedades, tienes que darle de virtudes como compensación. Piensa todos, ¿qué cosa más tonta está haciendo esta persona? Hay muchas personas enfermas que sin embargo tratan las enfermedades de otros. Cuando regresan a casa después de haber tratado alguna enfermedad, ellos mismos se enferman por muchos días. Hay muchos de tales ejemplos. Una persona cura enfermedades serias y luego muere en lugar de ellas. Todavía se siente feliz y dice, curé el cáncer de muchos pacientes. Luego muere en su lugar. Hay individuos que tienen buenas cualidades innatas que en sí, les digo, simplemente están cambiando las virtudes, la cualidad innata de ustedes por las enfermedades de otra persona. Al comienzo, debido a que tu cualidad innata es bastante buena, has curado a mucha gente y no has sentido cambios malos en tu cuerpo, pero tu karma se ha incrementado y normalmente has entregado gran cantidad de virtudes. Esta es la clase de relación. Esos maestros de Qigong no pueden entender, no son verdaderos maestros de Qigong, no han tenido el gun a través de la cultivación, lo han obtenido un día para otro, engañando a la gente y haciéndose daño a ellos mismos. Esos personas han dado muy poquito, ¿cómo puedes así curar enfermedades? Porque te dio algunos mensajes, te dio un poquito de energía. Pero esta energía se consumirá y puede agotarse por completo. Para hacerte creer, te dio algo de energía. Bien, sale y comienza a curar. Tan pronto hayas curado una enfermedad, te digo, si no eres capaz de curar, no es muy malo. Pero tan pronto si eres capaz de hacerlo, estarás arruinado. ¿Por qué? Tu apego de complacencia instantáneamente surgirá. Te deleitarás. Oh, puedo curar enfermedades, inclusive puedo curar enfermedades severas. Otros inclusive te llamarán maestro de Qigong haciéndote sentir muy bien. Soy un fuerte apego y no es fácil despojarse de él. Si otros te dijeran que eres incapaz de curar enfermedades, no les creerás. Si no te explica completamente este principio, nunca creerías que no puedes curar. Por eso es verdaderamente peligroso. Si la persona es materia de cultivación, si puede cultivarse a altos niveles, este apego que ha surgido le impide creerlo y sería muy difícil abandonarlo. Por
conseguente no va a poder cultivarse. Esta persona estará arruinada. Aparte de enfermarte, trae calma a tu cuerpo, tu mente también estará afectada. Desarrollaste un apego tan grande. Aunque al comienzo tuviste la capacidad de cultivarte, ahora se te acabó. No importa cómo esta gente lleva a cabo este en gran escala por todo el país, no se queda mucho tiempo. Si no me crees, ya lo verás. No está permitido este tipo de daños. Por eso, nuestro Falun Gong, nuestros discípulos de Falun Dafa, no tiene permitido tratar enfermedades utilizando cualquier emisión de Gong o Qi. No tiene permitido usar la forma de cultivación para curar enfermedades, ni usar el Qigong para curar enfermedades. Si tratas, si lo haces, no podemos permitir que dañe las cosas que nosotros hemos plantado en tu cuerpo con ese karma y Qi patógeno que trajiste. Por eso mi fashion, si tú curas, mi fashion la sacará, no se te dará. Esa es una cuestión de cualidad de iluminación y si tú quieres o no cultivarte. Estamos haciendo en beneficio de todos ustedes. El aspecto más crucial es el que verdaderamente te cultives hacia arriba con cuerpo limpio y puro. Aún más, algunas enfermedades son muy severas cuando estás cultivándote en la ley dentro del mundo triple. Con tu gong no vas a curar para nada. Inclusive si tú mismo has desarrollado esos poderes sobrenaturales, todavía no podrás curar. Si todo pudiera curarse, entonces, ¿por qué los maestros de Qigong no son capaces de curar cualquier enfermedad? ¿Por qué no pueden? Porque muchas enfermedades son muy serias. Algunas se acumularon de generación en generación desde los antepasados. Son muy complicadas. No podrías hacer nada. Y aún puedes lastimarte con mayor facilidad. ¿Cómo te lastimas? En el pasado, alguna gente habló de algo como el método de agarrar, acupuntura, masaje, y también existe el de emitir chi, descartando, compensando y muchos más. Hay cantidad de métodos, como el método de gran iluminación de aguja eléctrica y curación por medio de agujas de chi. Hubo numerosos términos. Alguna gente dio seminarios de enseñanzas dedicados a los métodos de tratamiento con Qigong y enseñó toda clase de métodos para curar enfermedades. Les digo a todos, es un fraude, un puro fraude. Ellos fueron por todas partes juntando métodos para curar enfermedades. ¿Por qué les digo que es un fraude? Ustedes saben cuándo un verdadero cultivador cura enfermedades. ¿Para qué necesita método? Tan pronto se mira el gun ha salido. Un poder sobrenatural puede ser enviado fuera a través de cualquier abertura de tu cuerpo. La escuela Dao las llama los puntos de acupuntura abierturas. En la escuela Buda puede salir a través de cualquier poro. ¿Qué método lo necesita? Si no tienes ese poder sobrenatural, no puedes curar ninguna enfermedad. Tomemos el método de agarrar. Si no tienes este poder, que es llamado el gran método de agarrar almas, si no tienes ese poder, sigue adelante, trata de agarrarlo. Déjame decir a todos, las enfermedades usualmente vienen en dos formas. Una es que hay algo chico grande que está apegado al cuerpo humano. La otra clase es un virus o bacteria muy disperso. Y otra dimensión es una enfermedad directamente causada por el karma. Estas son las dos formas. Hay algo tras ello y quieres sacarlo de una persona, digamos que está dolorida o que tiene un tumor o lo que sea, y digamos que quieres sacar esta enfermedad, trata de agarrarlo a ver lo que pasa. Eres maestro de Qigong de 3 o 10 días y ahora quieres agarrarlo. Si tu mano no lo toca, tal vez no sientas nada. Tú no puedes tocarlo. Tu mano no puede penetrar en esa dimensión. Por eso no lo puedes tocar. Te ignora, incluso se ríe de ti. ¿Qué es lo que agarras ondulando ciegamente alrededor? ¡Qué chistoso! Si realmente lo tocarás, te lo digo, esa mano instantáneamente se lastimaría y quedaría incapacitada, realmente incapacitada. Usted sabe que la medicina de hoy conoce algunas enfermedades que a través de examen físico no encuentra las células o el sistema nervioso dañado. Pero la persona sencillamente no puede moverse, no puede mover sus brazos, sus manos o sus piernas. No hay heridas, simplemente no puede moverse. En realidad, eso es porque en otra dimensión su verdadero cuerpo ha sido lastimado. Es una verdadera herida que acaba contigo.
¿Acaso no es así? Eso es muy peligroso. Es engañar a la gente y dañar a la gente. Piensa todos acerca de esto. La cultivación de Tao es tan seria. Sería tan simple lo que él piensa. Gastas poco dinero y ya has aprendido. Esto no es una habilidad entre la gente común. Eso es algo que excede a la gente común. No puede aprenderse como las cosas de la gente común, gastar un poco de dinero y hacer un pequeño esfuerzo como aprender alguna técnica. No es así. Tienes que incrementar tu sin, cultivarte verdaderamente y asimilar las características cósmicas. Solo así podrás ascender y tus capacidades sobrenaturales podrán reforzarse. Ello requiere este poder sobrenatural. Aún más, es muy ladino. Si sabes que lo quieres agarrar, se va al instante hacia otra dimensión donde no puedes ni tocarlo. Por eso, para removerlo, tan pronto tienes este pensamiento, el poder sobrenatural ya es enviado. De inmediato se fijará en el lugar sin que pueda moverse. Recién puedes tomarlo con tu mano. Todos los practicantes tienen otros cuerpos a los que no puedes ver. Aunque la mano no ha ido dentro del cuerpo, la otra sí. Con gesto que la mano se junta a las palmas, ya lo tiene en las manos. Si no tienes aquel poder, no interesa cuán grande o pequeño sea. Una vez que esté en tus manos, tú sabes cómo Buda Tathagata tomó un postillo y le apuntó al rey mono, y el rey mono se hizo un pedazo muy chico, ingresó dentro del postillo. Es el efecto de este poder sobrenatural. No interesa cuán grande sea, cuando está en tu mano se hará muy pequeño. Pero tú no tienes estas cosas, no es una técnica, no es algo que puedes hacer solo porque quieres hacerlo. Con solo decirte cómo agarrarlo, entonces ya puedes hacerlo, no hay tal cosa, ¿sí? Si no pudiera curar, sería mejor. Cuando cura algo, surge el apego. La realidad no puede curar. La incapacidad de curar enfermedades guía luego a prospectos más temibles. Curó una o dos, o tal vez mejoraron, pero esa energía se consume. Lo que le fui dado se acabó, por eso cuando lo intenta nuevamente ya no funciona. Aunque no funciona, él sabe que funcionaba antes. Entonces, ¿por qué dejó de curar? Ese apego tan fuerte le da ganas de seguir curando enfermedades. Con este deseo, uno invita a Futi. ¿Tu tratamiento no funciona? Yo curaré por ti. Tengo Gong, curaré por ti. Él sube a la persona. Todo a causa del apego de la gente. Por eso los discípulos de Falun Gong tienen absolutamente prohibidos tratar enfermedades con sus manos. Cuando vayas más allá de la ley dentro del mundo triple, dejaremos de cuidarte. En aquel punto estás en la cultivación del cuerpo Buda y cultivándote en la ley fuera del mundo triple. Lo sabrás todo, tendrás tu propia capacidad para resolver esos problemas. Pero pienso que en aquel punto no tratarías enfermedades, inclusive si te dijera lo hicieras. Casualmente tú no lo harías para otros. ¿Por qué no? Piensa todos, ya habrás entendido el principio de que todo lo que tiene una persona común es causado por el karma. Tú subes ahora, pero si echas una mirada a tu historia en el pasado, causaste a otros inclusive mayores sufrimientos. ¿Acaso no te han odiado? ¿Acaso no debes pagar por eso? ¿O puedes causar daños a la gente como te plazca y yo elimino todas tus enfermedades en un instante? Entonces tienes que pagar por el daño que causaste. Todos piénsenlo, ¿cómo es posible? Pues cuando has cultivado este nivel sabrás que las enfermedades no se curaron por azar. Entonces, ¿cómo es que muchísimos maestros de Qigong hace unos años han curado muchas enfermedades y hicieron muchas cosas? Un cambio en el total fenómeno cósmico puede traer un cierto estado. Fue una situación muy especial, pero ya pasó. Eso es para fomentar el interés en Qigong, conformando al fenómeno cósmico. Bajaron a la tierra muchos seres iluminados para ayudar. Aparecieron maestros de Qigong y mucha gente con cualidad y nada buena que desarrolló Gong. Hicieron, como ya les he dicho, la cultivación inversa o pidiendo prestado Gong y trataban enfermedades. Pudieron disolver karma hasta cierto punto, así es. Pero ahora ya no. Fue solo algo de un periodo especial en la historia. Por eso no podemos tratar enfermedades al azar. En el futuro, cuando realmente puedas curar, no interferiremos porque ya sabrás si debes tratar o no. Cuando verdaderamente seas capaz de disolver karma, realmente tienes Gong,
y a través de tu propia cultivación realmente has desarrollado cosas, solamente entonces podrás curar. Por supuesto, hay gente que sabe que no es el Falun Gong. ¿Acaso, maestro, tú también has tratado enfermedades? Sí, pero yo no soy parte de estos problemas porque yo he venido a difundir la ley. Además, al principio, para que la gente sepa acerca de Falun Gong y para apoyar las actividades de Qigong en una escala grande y nacional, llevé a algunos de mis mejores discípulos y dimos consultas en el tratamiento de enfermedades. Como un apoyo a esta clase de actividades de Qigong, solo fue posible bajo circunstancias muy especiales. El propósito de difundir esta ley recta no es curar enfermedades, es para que verdaderamente te cultives, para que asciendas. A través de la cultivación no tendrás enfermedades. Tu cuerpo se purificará verdaderamente. A continuación, hablaremos brevemente sobre pérdida y ganancia. Pérdida y ganancia. A hablar de este tema, mucha gente lo asociará con que la religión habla de pérdida, que está en caridad, haciendo buenas obras, ayudando a los pobres. La ganancia es obtener el fruto verdadero, chenguo. Si miramos el significado de pérdida, como se enseña en las religiones, digo, lo que enseñan es muy estrecho. El dar caridad es solo un deseo de corazón en la cultivación, pero existen otros aspectos en el corazón humano: avaricia, deseos, complacencia, apegos, ostentación, compatibilidad. De todos modos, hay muchísimos. Si puedes dar caridad y tomas el dinero o las cosas materiales a la ligera, solo es un aspecto en la cultivación de corazón. En realidad, estamos hablando acerca de pérdida en un sentido muy amplio. Perder todos los apegos entre la gente común. Por supuesto, es muy difícil de hacer de una sola vez. Puedes cultivarte poco a poco, hazlo de a poco. Como asciendes, naturalmente no sentirás que es algo repentino. Mientras alcances la meta, tampoco sentirás que es duro hacerlo. Por supuesto, estoy diciendo a todos que pueden lograr la cultivación gradualmente, pero escuchando esas palabras no comienzas a pensar. El maestro dice que se logra gradualmente, entonces hagámoslo con tranquilidad. Eso no va. Debes tener un alto estándar para ti mismo. Por eso le estuve diciendo, no se refiere a una pequeña pérdida. Dice dar un poco de caridad, ayuda al pobre. Hoy en día, ¿qué cantidad de mendigos son profesionales? No solo que mendiga profesionalmente, mendiga en grupos. Donde haya un sitio turístico, donde haya mucha gente, allí irán, se forman grupos, hasta bandas, incluso tienen líderes. Diría que algunos mendigos hacen más dinero que tú. No es fácil ayudarlos. Por eso no estamos hablando de apariencias. Por supuesto, podemos ayudar a quienes estén en una situación realmente difícil porque estamos cultivando la benevolencia. Es decir, esta verdadera pérdida de la que hablamos es en un sentido amplio. Es perder todas las cosas malas en el corazón humano, los malos deseos. De eso estamos hablando. Si no pierdes estos apegos de hombre común, y efecto, los que obtengas con peleas y luchas, ¿acaso no estás creando karma? Este karma es materia negra y virtud de es algo blanco, una materia blanca. El karma existe en el mismo campo con de. Cuando este karma se refleja dentro de la dimensión física de la gente común, se llama virus o bacteria, cosas por estilo. Mientras en otras dimensiones es oscuro y negro, nosotros la vemos como karma. También se trata de entidades inteligentes y con vida. Por eso hablamos de karma, quiero mencionar.
que al igual que la virtud puede acumularse y transmitirse a las vidas siguientes. Viene desde antes o se produce durante la primera parte de la vida. Existe también otra situación en la cual puede transmitirse a las siguientes generaciones desde los ancestros. El karma, todos tienen miedo. Cualquier ser iluminado le temen. Quien quiere que tenga karma, tiene que disolverlo, todos le temen. Hace sufrir a todos. Hoy el hombre que se ha desarrollado a presente de acuerdo a la religión ha acumulado ya una cantidad de karma a través de tantas vidas. En mis propias palabras, la gente ha llegado a ese estado con karma rodando sobre karma. El karma del hombre es muy grande y poderoso. Podemos hacer lo que estamos haciendo porque hemos descubierto que todavía el hombre tiene un poco de naturaleza Buda o un poco de bondad. De otra manera no estaríamos haciendo esto. Por lo tanto, este karma es enorme. Cuando el karma es grande, tiene que ser disuelto. Alguna gente pregunta, yo practico, pero ¿por qué siento tan mal? ¿Cómo es posible que después de practicar durante un cierto tiempo nuevamente me enferme? Están siempre pensando que están enfermos, no pueden considerarse cultivadores. ¿Cómo podría practicarse el gong sin sufrir? No solo es una incomodidad física. Tal vez alguien te provoque o tú tengas conflicto con alguien. Todo es a causa de karma. Sin karma no tendrías tribulaciones. El hombre sufre incomodidades porque tiene karma. Si una persona tiene mucho karma, tiene que disolverlo. Si deseas cultivarte, tienes que disolverlo. Una persona común también lo disuelve. Pero no se llama disolver el karma, sino pagar el karma. Está volviendo a pagar su karma. Nosotros, cultivadores, nos llamamos disolver el karma, elevándonos y ascendiendo. Pues uno tiene que sufrir tribulaciones. Algunos dejan todo cuando no se siente bien. Piénsalo, dejas de practicar porque te sientes incómodo. No hay tal cosa. ¿Crees que incrementas tu gong plácidamente tirando en la cama o que el gong se incrementa tomando té en el sofá? ¿Cómo es posible tal cosa? ¿No es que tienes que atrasar una cultivación dura? Si quieres realmente elevarte, no solo tienes que trabajar físicamente, sino también hay que trabajar tu corazón. Trabajar con el cuerpo no significa practicar más. Tu cuerpo también tiene que soportar algún dolor. Si no pagas el karma que generaste, no te importa nada y luego te marchas. ¿Cómo puede ser? ¿Qué principio sería este? ¿Tan pronto deseas cultivarte, podrías olvidarte de todo? Esto no es posible. Recién puedes cultivarte cuando hayas pagado todas tus deudas. Por eso aquí podemos disolver una cantidad de karma para todos, para asegurar que puedes cultivarte hacia arriba. Pero algo debe quedar para que tú lo superes por ti mismo. Se hallará en diferentes niveles, pues te encontrarás con algunas tribulaciones en diferentes niveles, como incomodidad física o puede que te encuentres con algunas dificultades. Si siempre las consideras enfermedades, no tendrás manera de cultivarte. Yo diría que la incomodidad física es fácil de superar. Alguna gente practica y luego de pronto se siente gravemente enfermo. Ah, estoy mal. Escupe un poco de sangre y se aterrorizan. Entonces va al hospital. Entonces yo diría que la calidad de tu iluminación no es tan buena. No estoy diciendo que definitivamente no debes ir al hospital, sino eres un practicante. Si no puedes comportarte como practicante, entonces debes ir al hospital antes de que sea tarde. Un verdadero practicante no tiene enfermedades, porque a través de todo el curso de tu cultivación, desde el comienzo hasta el final, estás a prueba. También hay para ti pruebas en un nivel fundamental. No es que ya no habrá más pruebas al llegar a un nivel lo suficientemente elevado. Todo el camino hasta el mismo final de tu cultivación serás puesto a prueba para saber si tus creencias son de raíz, como también si puedes o no iluminarte de raíz. Tan pronto alguna gente no se siente bien, corre a tratarse en el hospital.
Alguna gente va al hospital para aplicarse inyecciones y rompe algunas agujas. La aguja no puede perforar la piel y recién ellos comprenden, oh, soy un practicante, no debería tomar inyecciones, solo así pudieron comprender. Especialmente algunas mujeres mayores, cuando llega el momento crucial, ya no soportan, oh, estoy mal, que algún otro gun, tengo que preservar mi vida, quiero preservar su vida. Te digo, solo es porque eres practicante, si no fuera tu vida, habrías terminado mucho antes. ¿Qué vida quieres preservar? Para mucha gente mayor, la vida se prolongó para permitirles practicar la cultivación, no es para otras cosas. Por ejemplo, en nuestra práctica también tenemos un caso así. Cuando estuve enseñando en un seminario en el noreste, había una buena persona. Tomé nota de él, por lo tanto, le arreglé algunas cosas. Y arreglo fue un poco fuerte para permitirle eliminar su karma tan pronto fuera posible, para iluminarse más rápidamente y que se elevara tan pronto fuera posible. Un día regresaba de la práctica a su hogar, se tropezó y se cayó en la calle. Lo enviaron al hospital. Cuando lo examinaron, dijeron que tenía una hemorragia cerebral que lo asustó. Pero el segundo día ya pudo bajarse de su cama y caminar nuevamente. Solo sus piernas quedaron un poco duras y su cabeza no se sintió muy bien, pero más tarde decía, yo practico Falun Gong y tuve hemorragia cerebral. Por eso dicen otros, ese sistema no es bueno. Practicar Falun Gong lleva a la hemorragia cerebral. Pienso todos, si hubiera sido hemorragia cerebral, ¿habría podido pararse y comenzar a caminar tan pronto? Hemos eliminado ya muchísimo para ti. Estuviste predestinado a tener hemorragia cerebral en esta vida. Si tú no practicas el gong, si no hubiéramos cuidado de ti, ¿quién sabe cómo terminaba la caída? Quizás habrías permanecido en cama por el resto de tu vida. Se había eliminado su karma hasta este extremo y, sin embargo, todavía dijo que la obtuvo por practicar gong. Es decir, es muy difícil para una persona llegar a iluminar. En nuestra práctica, mucha gente ha visto ciertas escenas en sus sueños o durante la meditación. Ascender en la cultivación es muy difícil, muy difícil. En cada nivel hay un grupo de gente que cae, hay un grupo de gente que cae. Al final, muy pocos ascienden. ¿Cuánta gente verdaderamente puede dejar de lado sus apegos para cultivarse? Es muy difícil. Miren las 4 o 5 mil personas sentadas aquí. No soy optimista al número de gente que puede ascender en la cultivación. Pero al mismo tiempo soy optimista. ¿Y qué soy optimista? Aunque la mayoría no va a cultivarse hasta arriba, muchos se volverán buena gente en el futuro. Y si tú eres una buena persona, todavía tienes una oportunidad. Eso es lo que se manifiesta en el cuerpo. El karma también puede manifestarse en conflictos interpersonales. De pronto surge un conflicto entre dos personas. Puede manifestarse aquí. Porque el karma también está vivo. Donde va el karma, allí surgirá un conflicto. De pronto alguien es malo contigo, estás caminando en la calle y alguien te da una mirada insultante, te empuja, te insulta, te regaña, un empleado tiene mala actitud. Puede surgir toda clase de situaciones, puede pasar cualquier cosa. Daremos un ejemplo para aclarar este punto. Por ejemplo, cada uno de nuestros estudiantes de Falun Dafa en China tiene un trabajo. La mayoría trabaja para empresas estatales. Algunas personas ven los sitios de trabajo como lugares donde competir por poder y dinero. En efecto, es así. Compiten entre sí por dinero insignificante o por una posición un poquito mejor. Compiten, se pelean. Yo digo que gente como ellos vive muy cansada. Toma estas cosas muy a pecho, pero como cultivadores no debemos tomarlo así. En realidad, alguna gente admira a quienes son vivos y pueden pelear y luchar entre la gente común. En realidad, no hay nada que admirar.
La vida es de lo más cansadora para las personas. No pueden dormir bien durante la noche e incluso en sus sueños están pensando cómo salvaguardar sus intereses personales. No comen bien, no duermen bien, tienen todo tipo de enfermedades. Míralos, qué vidas cansadoras, y tú deseas aprender de ellos. Como cultivadores, menos aún podemos ser así. Necesitamos tomar estas cosas un poco más a la ligera. Tal vez un día entras a tu sitio de trabajo, tu oficina o tu taller, entras en tu oficina y te das cuenta que mucha gente está mirándote de modo extraño. Te sientes extraño. Cuando llegas a tu oficina, un buen amigo te dice que tal y tal persona habló mal de ti, comenzó un rumor acerca de ti, obviamente cosas malas. Y en este momento enfureces sin medida. Incluso el supervisor lo cree y ahora no tiene tan buena opinión de ti. Y echas humo por la cabeza casi 10 metros hacia arriba. Si esto pasara con una persona común, pensaría, él echa tierra sobre mí y causa problemas, le traeré problemas. Entonces le crea problemas a otro y los dos comienzan a pelear. Entonces eres una persona común, no un cultivador. Entonces, siendo un cultivador, ¿cómo debes comportarte frente a estos acontecimientos? Tales conflictos aparecerán a menudo, les digo a todos. Cuando los encuentras con estos conflictos, no puedes tratarlos como la gente común. Tenemos que tomar estas cosas con ligereza. Incluso ellos no es suficiente, no debes responder a la agresión como él y hace lo mismo. Además, no debes enfurecerte porque hablamos de tolerancia bien. Si te enojas, fallaste en tolerancia. No es cuestión de enfurecer y luego practicar la tolerancia. No debes enojarte por nada. Como practicante no debes sentir ira. No solo no debes enojarte, sino en un cierto sentido deberías agradecerle de corazón. Alguna gente puede pensar, ¿acaso no es un tonto? Y si me vieran tan mal y yo tengo que agradecerle y mi corazón debo agradecerle y encima no debo enojarme y agradecerle, ¿no sería un tonto? En realidad les digo a todos, deben realmente agradecerle. ¿Por qué? Piénselo, si todo sale bien, ¿cómo cultivarse? Si no hay nadie que pueda crear este ambiente colectivo para ti y crear la oportunidad para incrementar tu gong, ¿podrás ascender? ¿No tienes que agradecerle? En medio de conflicto, ¿cuántos rumores hizo correr acerca de ti? ¿Tanto te aprovecha? ¿Cuánto te dará? ¿Acaso no te ha compensado ya? Desde otro ángulo, estás del lado de quien soporta todo esto, incluso si no te lo tomaste a pecho, basado en los principios vistos por otros, tú eres la parte que has pedido. Por eso no tienes que soportar mucho, tu propia sustancia negra, tu karma, todavía se transformará en sustancia blanca. Porque fue tu sustancia negra la que te causó este agravio y por consecuente se transformará en blanca. Tú has matado dos pájaros de un tiro, ganaste dos porciones de blanca. Y eso no es todo. Durante este conflicto no te comportaste de igual manera que la otra persona. No te enojaste. Ejercitaste la tolerancia, por eso acaso tu sí no creció. Y tan pronto creció tu sí como decimos, el gong está tan alto como sí. Por lo tanto, tu gong está creciendo incesantemente. Mientras se eleve, tu sí a qué crece. Pues ahora que tu sí está elevado, no se ha elevado también tu gong, has ganado 3-1. ¿Dónde más podrías encontrar algo tan barato? ¿No deberías en realidad agradecerle? ¿Acaso les dije que en el alto nivel todos los principios de la gente común se han invertido? Lo que piensa la gente común que es bueno, tú los ves peleando y compitiendo ferozmente por poder, no es bueno, es lo más tonto. Mirando desde el nivel superior, esta clase de persona es la más astuta. Incluso en la sociedad común, la gente mayor todavía habla de ser paciente y tener cultivación interior para no comportarse como los otros. Nadie te considerará un tonto. En el trabajo y en todos los otros aspectos lo haces muy bien. Estás haciendo un buen trabajo. Nadie dirá que eres tonto. La gente solo va a decir que esa persona es muy buena. Esta persona se conduce a sí mismo muy bien, tiene mucha paciencia y es muy cortés, es lo que la gente como dirá. En realidad, tu estándar moral es elevado, tu sí es muy alto, tú eres un cultivador, por eso puedes hacerlo.
Las personas que son lo opuesto, al contrario, están haciendo algo de lo más insensato. Están dando a otros sus virtudes, pero se piensan astutas. Pero de esa manera piensa la gente común. Todos piensan que la persona astuta es admirable, que es un fenómeno, pero esa es la forma de pensar de la gente común. Nosotros queremos ser gente extraordinaria que vive conforme a lo que exigen los niveles superiores. Por supuesto, esta clase de conflictos no solo se manifiestan en el ámbito laboral, tal vez se manifestarán también en tu familia o en la sociedad. Pueden aparecer en todas partes. Podrás encontrarlos caminando en la calle, alguien te empuja o alguien te causa alguna pérdida. ¿Cómo tratarás esos problemas? Todos esos casos pueden enseñarte a tratarlos. Hablé con algunos de nuestros estudiantes de exterior acerca de los siguientes tópicos. El motivo de la práctica de cultivación es que todos tienen que dejar todo a un lado y ser un pobre sin nada. No es para que te conviertas en esa clase de persona. Porque todas las escuelas de cultivación tienen sus propios métodos de cultivación. Sakyamuni enseñó esta clase de cultivación, así es como se cultiva en su escuela. Y algunas de las religiones de Occidente solo tienes que arrepentirte, tener fe y corregir tus errores. ¿Es eso suficiente? Todavía haces tus cosas humanas entre la gente común. Es decir, todos ellos están iluminándose a las cosas de sus escuelas dentro del gran principio del universo. Ninguno de ellos ha explicado claramente el principio completo. En realidad, no es que un hombre rico o los que hacen negocios no pueden cultivarse, no se trata de esto. Tampoco es que funcionarios de alto rango no pueden practicar la cultivación, y absoluto no es así. Entonces, ¿de qué se trata? De cómo tú puedes ser una buena persona dentro de tu nivel. Nosotros no hemos dicho que los que valoran al dinero más que a sus vidas son totalmente avaros. Esto no funciona. Alguna gente valora sus ingresos, sus altos rangos y sus posiciones de funcionario más que sus vidas. Esto no va tampoco. Les hemos dicho que uno es funcionario para hacer cosas buenas para otros. Ser funcionario no es para ti mismo, es para otros. Digamos que no nos importa cuánto dinero tenemos. Traer dinero está bien, no tiene importancia. Pero entonces que ya no importa cuánto dinero tengas. Porque esta gran ley que estamos difundiendo hoy, la mayoría de la gente se cultivará en la sociedad humana común. Dentro de esta sociedad, piénsalo, hay todos tipos de ocupaciones. Y en el futuro, mientras Falun Dafa se difunda más y más lejos, cuando todos los chinos estudien Falun Gong, cada uno que no sea una monja o monje se convertirá en monja o en un monje, y nadie hará ningún trabajo, no habrá nada más. Pienso que incluso si comiera pasto no habría suficiente para comer. Es decir, todavía tienes que hacer tu trabajo porque estás cumpliendo con tus deberes para la sociedad. Por supuesto, cuanto más negocios grandes haces, más dinero ganas. Esto conforma a la sociedad humana común. Mientras más trabajas, más ganas. Este principio no es equivocado. Cuanto más pones, más haces y posiblemente recibirás más. No importa, está bien. Digamos que eres un funcionario de alto nivel, todos saben, la gente en diferentes niveles se enfrenta a diferentes conflictos. Entre la gente pobre existe un conflicto en sus niveles. Entre los ricos hay conflictos de ricos. Los comerciantes también tienen conflictos en su respectivo nivel. Los funcionarios, hay conflictos en todos los diferentes niveles de funcionarios, altos y bajos. ¿Acaso no es así? La gente es así. Mucha gente está peleando por poder, luchando por autoridad, haciendo cosas por fama e interés personal. En diferentes categorías hay diferentes conflictos. Eso depende de cómo puedes dejar de lado tus apegos y comportarte bien dentro de tu nivel y ser una buena persona. Así conformas al estándar de los practicantes. Ese es el principio de que estamos hablando. No es que en términos de apariencias necesitas perder esto o aquello. Estamos hablando de verdadero ascenso de nuestro corazón. Es la única manera en que puedes ascender. Lo que hacemos es para todos los seres, para el pueblo. Si tienes una empresa, sea que estés incorporado o no, digamos que estás haciendo negocios, has traído algunas cosas aquí, has traído cosas para vender en esta región. Bien, ¿no has traído prosperidad a la economía de esta región y ha enriquecido a la vida de su gente? Y el producto ha sido vendido y evitó una sobreexistencia de las mercaderías. Por supuesto, solo
estoy explicando este problema. Lo que hagas es para servir a la sociedad. Al mismo tiempo, si tú lo haces bien, si has hecho un buen trabajo, naturalmente puedes ganar algo más, pero no debes poner el acento en ello. No puedes tomar al dinero como tu vida. Debes tomarlo a la ligera. Hasta acá el tema de la pérdida de la ganancia. Acabo de decir que el conflicto interpersonal puede manifestarse en el trabajo corporal. Templa el corazón y trae alguna incomodidad a tu cuerpo. Ese poquito de sufrimiento durante tu práctica no significa mucho. Se manifestará en algo como una enfermedad o el sentirse enfermo. Ese fue el trabajo corporal. La parte más difícil es templar tu corazón. Es decir, el corazón de hombre no se conmoverá por los deseos de hombre común. Es lo más difícil. Y lo que a mí se refiere, si tú dices que soy bueno, mi corazón permanecerá inmóvil. Si tú dices que soy malo, mi corazón tampoco se conmueve. Tomo todas las cosas muy a la ligera. Por supuesto, ustedes no van a cultivarse a mi nivel. Yo he dicho, mientras más alto es el lugar, más frío es. Yo digo, a mi nivel no hay nadie que hable conmigo. Lo que deseo decir, otros no pueden comprenderlo. Los que otros hablan, no me gusta oírlo. Todas las cosas de esta sociedad, como karaoke, baile o disco, yo, incluso el cine, miro muy poco, no miro. De todos modos, yo no tengo estas cosas, tomo todo muy a ligera, incluso los sabores. Hay quien dice, este plato es muy sabroso, muy delicioso, pero yo no lo puedo decir, ni siquiera sé si es sabroso o no. El sabor de lo dulce no me gusta, lo agrio no me gusta. De todos modos, las cosas que a otros les gustan y a las que se apegan, no tengo nada de ello. Pero tengo mis percepciones, tengo mis alegrías de mi nivel. Por eso, templar al corazón puede también reflejarse en la sociedad y dentro de la familia. La mayoría se ve en la familia porque cada uno de nosotros tiene un ambiente familiar. Por ejemplo, es posible que todos ustedes lo hayan experimentado. Cuando alguien practica Qigong o algún sistema, tan pronto comienza a practicar Qigong, su pareja se enoja. Cuando no practica el Qigong, la pareja se lleva bien. Tan pronto comienza a practicar Qigong, si no es el esposo, es la esposa la que se enoja por todos lados, entonces pelean. No sabe por qué tan pronto practican Qigong, su pareja se enoja. Algunas parejas incluso están a punto de divorciarse por la práctica de Qigong. Esta clase de cosas ocurrió. ¿Por qué? Mucha gente no puede comprender y lo encuentra extraño y se queda con la idea de que es extraño. Pensando en profundidad, tampoco sabe por qué. En realidad, nada de eso es porque sí. Incluso este Qigong, aunque es de más bajo nivel de cultivación, es después de todo algo sobrenatural. Las cosas sobrenaturales tienen principios sobrenaturales que los acompañan. Si haces ejercicios físicos, probablemente no pasará nada. Cuando haces ejercicios físicos, a tu pareja no le importa para nada. Pero si haces Qigong, ella o él se enoja. ¿Por qué? No sabe. Y ya les digo, todo eso es a causa de karma. El estilo de práctica, tú has practicado bien. Practica Qigong, cambia y purifica nuestro cuerpo y elimina algunas enfermedades. Tú deseas obtener todas estas cosas saludables, tener un cuerpo saludable. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Tu karma debe ser eliminado. Aún más en algunos sistemas verdaderos y ortodoxos, en el más bajo nivel de la práctica de Qi, también tiene que forjarse cimientos, como abrir los puntos de acupuntura, abrir los canales de energía, poner los crisol en el horno, recoger medicinas y refinar el Dan. Que formar estas cosas. Estas son las cosas que deben realizarse a nivel de la práctica de Qi. Por eso, para formar estas cosas sobrenaturales, tienes que eliminar tu karma y elevar tu Xin Xin.
Se ocurre que tan pronto cuando llega a casa, su pareja lo regaña en la cara y él piensa, antes de practicar qigong, se decía algo, nadie me decía lo contrario, nadie se atrevía a tratarme así. Ahora que estoy practicando qigong, todo se ha trastocado, ahora me ordena, ¿cómo puede pasar esto? Y comienza una pelea. Una vez que comienzas una pelea, este día de práctica ha sido en vano. No interesa cuán bien practicaste, todo es en vano. Si puedes controlarte y aguantar sin tomarlo muy a pecho, si realmente te controlas, tal vez tu cuerpo se purifique y tu con el cimiento que debe fomentarse, tal vez lo haga. Y si te estás cultivando en un alto nivel, tu con tal vez crezca. Ese es el asunto. Pero mucha gente no puede iluminarse en este principio. ¿Cuántas personas practicando qigong se han encontrado ante esta situación pero no pueden entenderla? En realidad, eso es lo que pasa. Debes mantener tu xinxin. En casa, también debes mantener tu xinxin. Hemos dicho que padres, hermanos, ayer les dije un principio. Ustedes no los conocen. Alguna gente habla de sus madres, hijos. No los puede soltar y no puede practicar la cultivación. Estoy hablando del principio. Piensen todos. Ustedes no saben cuántos padres han tenido. Sus hijos pueden ser incontables. Están viviendo en todos lados, haciendo toda clase de cosas. ¿Cuáles son los verdaderos? Solo los padres que originalmente te hicieron nacer, quienes produjeron tu yuanshen, espíritu primordial, son tus padres. Entonces, esto significa, no te apegues. No te pierdas ni estas cosas. Pero no estamos diciendo que no respetan o cuidan a tus padres, ni sigas las tradiciones chinas. No es así. También hay principios. Aparte de Qing, sentimientos, también hay principios, ¿verdad? Ustedes deben educar y cuidar a sus hijos hasta que sean grandes y agradecer, recompensar a sus padres por cuidarlos. Pero como cultivadores estamos hablando de algo más grande. Cuando el chin sentimiento se suelta, se gira la benevolencia y compasión. Es un estado más espléndido, un estado mejor. Por supuesto, como practicantes debemos trazar lo mejor que podamos para no ser como la gente común. Practicamos el bien, tolerancia, hacemos buenas acciones y enfatizamos la virtud. No creamos conflictos, no intrigamos, pero pienso que después de que los estudiantes hayan terminado el seminario, todos experimentarán un gran cambio. Lo doy por sentado. Por supuesto, hay muchos ejemplos como este. Puedo darles algunos ejemplos. Por ejemplo, en el pasado, cuando dictaba los seminarios, había estudiantes que lo hacían bien, mantenían su xinxin muy bien. Haya sido en la sociedad, en la familia o en el lugar de trabajo, ellos se mantuvieron muy bien. Primero hablemos del lugar de trabajo. Mucha gente no compite con otros por un aumento de sueldo. Lo que es mío, y lo que no es mío, naturalmente no es mío. Ellos tienen esta actitud. Por eso los que deben tener un aumento lo obtuvieron, mientras que los que no deben tenerlo no lo obtuvieron. Cuando llega la distribución de viviendas, cambian la cantidad de intereses personales en juego. A otras personas, cuando les asignaron tareas administrativas en la oficina, elegían el trabajo más liviano y dejaban el resto para los otros. Toda clase de cosas. Y después de que aprendieron Falun Gong, todos dejaron de comportarse de esa manera. Por ejemplo, cuando estuve conduciendo un seminario en Wuhan, asistieron varios estudiantes de Wuhan que trabajaban en una fábrica. Pienso que la fábrica estaba muy lejos de la ciudad. Cuando regresaron a la fábrica, después de haber aprendido el Gong, hoy en día la moralidad en las fábricas, la gente y cosas son muy inestables, ya que las industrias son de Estado. De todos modos, las fábricas no son muy productivas por muchas razones. Cuando la gente no desempeña un buen trabajo, la calidad del producto decae, por lo tanto el resultado es peor.
Estos estudiantes regresaron, no solo enseñaban egum a otros, sino que comenzaron a trabajar a conciencia, llegando temprano y regresando a casa tarde y dejaron de criticar. Se volvieron completamente diferentes de lo que fueron antes. Una vez que estas personas comenzaron a hacer esto, cambiaron la moralidad de toda la fábrica. Otra gente los observó esto y comenzó a aprender de ellos. ¿Por qué? Porque normalmente la gente a la que le gusta el chico es justamente conocida en sus fábricas, inclusive son algo famosos. Por eso, cuando comenzaron a hacer esto, todos los demás comenzaron a aprender de ellos. Así cambió la moralidad completa de esta fábrica. El coordinador de nuestro centro asistente en Wuhan fue a la fábrica a ver cómo estaban practicando y para inspeccionar sus trabajos. El director de la fábrica lo recibió personalmente y le dijo, su fábrica es tan eficaz, la moralidad y apariencia de mi fábrica ha cambiado por completo. ¿Cuándo viene su maestro? Yo asistiré también. ¿Y luego cuándo se fue? Y luego la fábrica dispuso de un auto para llevar a nuestro coordinador a casa. Solo estoy contando los acontecimientos. Cuando tuvimos tanto clase en Shandong, había una fábrica de textil, hacía artículos como toallas para baño y manos, todos productos textiles. Los empleados las llevaban a casa para su uso particular. Incluso alguno almacenó algo. Nuestros estudiantes, después de aprender el GUM, tomaron la iniciativa de dejar de hacer esto. Luego enseñaron a todos la práctica, difundieron el GUM y hablaron sobre Xinxi. Inspirados por sus ejemplos, todos empezaron a devolver las cosas que habían llevado a casa. Todos en la fábrica comenzaron a hacer aquello. Imagínense lo que sería. Hay muchos ejemplos como estos en los lugares de trabajo. Esta no es una excepción singular, es un fenómeno cotidiano. Es un fenómeno común en nuestro Falun Gong. Anteriormente he dicho que me atrevo a decir que nuestro Falun Gong es una tierra de pureza. Me atrevo a decirlo. Algunos de nuestros estudiantes se conducen muy bien en la sociedad y dentro de la familia. Matrimonios que solían pelear, él no podía verla, ella no lo podía ver, hacían la vida muy dura para sus hijos. Desde que aprendieron el GUM, hay armonía en la familia y la vida es mejor. Muchos de nuestros practicantes han experimentado esto de cerca. Además, también hay otros ejemplos dentro de la sociedad. Me gustaría darles el siguiente ejemplo. Y viste que es muy típico. Cuando estaba dando clases en Taiyuan, había una mujer de edad jubilada de 50 o más años. Su esposo también era jubilado. Los dos jubilados aprendían Falun Gong. En uno de los últimos días de nuestro seminario, ella vino a decirme, recién he sido atropellada por un automóvil. Luego me contó lo que había sucedido. Ella y su esposo estaban en camino a nuestra clase. Cuando se encontraban en medio de la calle, no había autos en la calle. Cuando comenzaron a cruzar, pero justo cuando alcanzaron la mitad de la calle, a lo lejos venía un auto a toda velocidad, un auto de pasajeros. El auto iba a gran velocidad. Los autos tienen espejo retrovisor. Ese espejo enganchó su blusa, la arrastró por más de 10 metros y luego ¡pia! La lanzó sobre el suelo. Ella de más de 50 años de edad jubilada, arrastrada por más de 10 metros y ¡pia! Lanzada por el suelo. El auto siguió otros 20 metros antes de detenerse. Se puede imaginar a qué velocidad iría el auto. Por supuesto, un día cuando la gente hace cosas, a menudo su primer pensamiento es eludir responsabilidades. El chofer saltó fuera y dijo, ¿por qué no miras por dónde vas? ¿Quién no mira por dónde va? Apúrate a ver cómo está ella. Cuando viene la policía no te va a disculpar. Un pasajero de automóvil estaba en claro y dijo, apúrate, llévala al hospital a ver cómo se encuentra. El chofer entendió y se acercó con palabras amables. ¿Cómo te sientes, abuela? ¿No deberíamos ir al hospital para que te miren? Vamos al hospital. ¿Qué crees que dijo nuestro estudiante? Nuestro estudiante se levantó de piso lentamente, señalando con su mano y dijo, no hay problema, puedes irte.
Y así era, realmente no había problema. Se sacudió el polvo y fui al seminario con su esposo. Cuando llegaron me contó sobre este incidente. Cuando lo escuché me sentí muy feliz. El índice de nuestro estudiante realmente ha sido elevado muy alto. La abuela también dijo, si yo no hubiera estudiado Falun Gong, nunca habría podido tratar el incidente de esa manera. Piensa todos, si yo no fuera discípulo de Falun Gong, ¿se habría comportado de esta manera? Hay quienes incluso piensan, porque no me dejo atropellar por un auto, podría obtener algo de él, sacaría algún dinero para gastar. Y si realmente me atropellara, ir al hospital, vámonos, ¿dónde te lastimaste? En todas partes, me tiraría en el piso y no me levantaría. Lléveme al hospital y quedaría allí y no saldría. ¿Qué cantidad de gente piensa así? Pero nuestro estudiante no lo hizo. Bueno o malo surge de un pensamiento. La diferencia de un solo pensamiento puede dictar lo que acontece. Si ella se hubiera quedado tirado en el suelo diciendo, ay, fue mal, hubiera surgido un mal pensamiento, quiero sacarle de algún dinero, bueno, entonces tal vez ella habría terminado con algún hueso roto y tendones torcidos. Un pensamiento determina que lo que resulta sea algo bueno o malo. Ella se levantó por sí misma diciendo, no hay problema, puedes irte. Y bien se levantó, ya dijo, no hay problema, puedes irte. Si se quiere revisar su cuerpo, ya dijo, no tengo nada, puedes irte. Como resultado, a ella no le pasó nada. Con tantos años de edad, después de haber sido arrastrada por más de 10 metros a tal velocidad del auto, con semejante fuerza y no le pasó nada a ella. Su ropa tampoco se rasgó. Por supuesto, la gente de hoy, incluso los espectadores, se indignaron y dijeron a la mujer, eres tan tonta, ¿por qué no le saca algún dinero? Pídele algún dinero. Pues lo he dicho, la gente de hoy no puede diferenciar lo bueno de lo malo. Piensa que sería correcto a pedir dinero. El chofer estaba manejando velozmente, pero ¿acaso la atropelló a propósito? Quizás tenía alguna urgencia. Solo estoy mencionando esta cosa y diciendo que esta estudiante mantuvo muy bien su sentido. Por supuesto, esta clase de ejemplos son incontables. Tenemos muchos estudiantes que los han escrito en sus relatos de experiencia o han hablado en las sesiones de los centros de asistencia. Los he oído y los encuentro muy conmovedores. Pues cuenta aquí hay otro asunto. Ayer dije, si uno se cultiva verdaderamente debe tener un fashion, protegiéndolo para que pueda ser exitoso en la cultivación. De otro modo, su vida correrá peligro. También existen las siguientes situaciones. Muchos de nuestros estudiantes han encontrado peligros, pero los esquivaron todos. Nada les ha pasado. No corrían ningún peligro. No había peligro en sus vidas. Hay muchos tales ejemplos al punto que cada persona, casi todos, tiene uno. Todos los estudiantes veteranos, como lo veo, se han enfrentado con casos así. Me gusta dar este ejemplo. Un estudiante en Beijing estaba andando en bicicleta por la calle. De pronto pasa un automóvil. En Beijing hay muchos autos lujosos. El auto la atropelló y la golpeó en la cabeza. ¡Bum! Con ruido tan fuerte que hasta los transeúntes se asustaron. Con ruido tan fuerte, la persona seguramente se moriría de golpe de la cabeza, pero ella ni siquiera se cayó de la bicicleta. Con pie en la escuela y otro en la bicicleta, se tocó y vio que no había ningún chichón, ni dolor ni sangre. El chofer estaba asustado. Saltó fuera del auto y dijo, ¿estás bien? ¿Estás lastimada? Vamos al hospital. Pero ella dijo, no pasó nada. Por supuesto, nuestro estudiante tiene un muy alto sismo y dijo, no hay problema. Pero el auto tenía una abolladura así de grande. Luego, tenemos un estudiante también en Beijing. Regresaba en bicicleta a casa después de nuestro seminario. Era muy tarde en invierno, la gente se duerme temprano en la noche, no había nadie en las calles. El estudiante iba a gran velocidad, adelante lejos iba un jeep. De repente el jeep puso marcha atrás, paró primero y luego fue en reversa muy rápidamente. La bicicleta, yendo rápidamente hacia adelante, no tuvo tiempo para esquivarlo. El choque de fuerzas iba realmente a cobrar vidas. Ellos estuvieron a punto de chocarse, justo al borde de chocar. Cuando estuvo a punto de chocar contra el jeep, él no sabía qué hacer. De pronto sintió una fuerza arrastrando su bicicleta hacia atrás, más de medio metro. El jeep iba hacia atrás, pero cerca de medio metro antes de pronto se paró, rueda con la bicicleta. Y al instante, él ni siquiera se asustó. Pensó, ¿quién me empujó hacia atrás? Debería agradecerle. Miró hacia atrás, no había nadie, ni una sola persona.
Hay más, hay muchos de estos ejemplos. Un estudiante en Changchun sale de su casa. Hoy día se construyen edificios de más de 10 pisos de alto. Ahora los andamios se hacen con postes de hierro de 3 pulgadas de diámetro, 4 metros de largo. Hoy día se usan esos postes de hierro para hacer andamios. Uno de esos postes se desplomó desde lo alto y estaba cayendo sobre su cabeza. Todas las personas en la calle quedaron petrificadas viendo esto, miramos con asombro, aterrorizadas. Nuestro estudiante no sintió nada. ¿Adivinan qué dijo? ¿Quién me tocó? Y preguntó, ¿quién lo tocó? Se dio vuelta y lo vio. En el momento en que miraba hacia atrás, aquel poste de hierro se deslizó a lo largo de su cabeza, clavándose en el suelo y quedó parado. Luego el estudiante miró por encima y vio un Falun grande girando allí. Piénsenlo todos, si realmente el poste hubiera caído sobre su cabeza, entonces habría penetrado en su cuerpo todo a lo largo, de arriba a abajo. ¿Cuánto peso viene de tan alto? ¿Cuánta fuerza tiene? Tenemos otro estudiante que estaba en la calle, estaba andando en triciclo. En el nordeste, este tipo de triciclo se denomina montando un burro de reversa. No estaba montando de adelante, las dos ruedas estaban atrás. Así se pedalea. En la parte de atrás había puesto dos de esas puertas de seguridad. Puertas de acero. Había dos atrás. Llegó donde un camión estaba descargando piedras que se utilizan para arreglar casas o para hacer cimientos. Esas piedras golpearon un poste de electricidad de concreto y lo derrumbaron. Creo que el camión era un boquete. De todos modos, las piedras derrumbaron el poste de electricidad de concreto, el cual cayó y lo golpeó justo en cabeza. Piensa todos, qué pesado ese poste, cuán se cayó. Golpeándole la cabeza, el hombre se cayó hacia atrás del vehículo con el poste presionándole su cuerpo y la cabeza. Su esposa estaba con él y ella pensó, ese sí, está muerto. Todos los demás también pensaban que debía estar muerto. Pero luego, por debajo de todo, él gritaba, ¡sáqueme rápidamente! Todos se apuraron a mover el poste de concreto. A él no le pasó nada, ni siquiera un rasguño. Se extrañó. ¿Cómo no tengo ninguna herida? No solo que no había herida, sino por seguridad quedó impresa una figura humana. Una gran abolladura con la silueta de una persona. Y estaba comprimido entre postes de concreto, pero no le pasó nada. Estos incidentes son muy extraños. Lo cual quiere decir, de todos los modos, después que han pasado estos incidentes, estas personas habían dañado a otras vidas anteriormente. Se cuenta como si hubieran saldado la deuda. Esto es atravesar una gran tribulación. Desde que estuvimos hablando de Xinxin, mencionó esto. Ninguno de estos estudiantes nuestros culparon a otros. Más tarde, el otro se llevó un asusto. La empresa asumió la responsabilidad y le ofreció dinero y quiso enviarlo al hospital. Pagarían ellos. Pero él dijo, estoy bien, váyanse, no se preocupen. Finalmente todavía lo visitaban y querían pagar sus cuentas médicas. Pero él no tenía nada. No queremos ni un centavo de ellos. Los que no pueden mantener su Xinxin cae hacia el fondo, esos también existen. Pero no daremos ejemplos de ello. Y otros sistemas de Xinxin no importa si caen o no, porque ni siquiera se cultivan. Compiten y hacen intrigas, hay toda clase de cosas. La cultivación demuestra que Falun Gong ha ocurrido casos aislados, pero es muy raro. Son también demonios dañando nuestra gran ley. Todos saben la comunidad de cultivadores hay ciertos términos. Por ejemplo,
Guanding, Quan Ding, y muchas otras diferentes expresiones. Especialmente los términos abundan en la escuela Dao. Algunos de ellos, ya que no podemos hablar sobre todos, realmente son cosas muy simples. Pero si hablamos en relación con la teoría, se vuelve muy complicado. Primero hablaré sobre Guanding, drama, energía sobre la cabeza. ¿Qué es Guanding? Ahora muchos maestros y chicos en las religiones lo practican como un ritual religioso. En realidad no lo es. ¿Para qué lo usan? El propósito de Guanding es purificar el cuerpo del discípulo. En lo que se refiere a que Guanding puede implementar el gong del discípulo, esto es imposible, no implementar nuestro gong. Solo el maestro puede utilizar su poder para purificar más profundamente el cuerpo de un discípulo. Esta purificación tiene que hacerse en todos los niveles. ¿Cómo se hace? La forma de Guanyin es que el maestro ubica sus palmas sobre la cabeza del discípulo para echar energía. Si tú puedes ver dentro del cuerpo, verás mientras la energía se mueve hacia abajo, todo se vuelve blanco, desde el cráneo hasta los huesos, hasta lo por debajo de los pies se vuelve blanco. El cráneo también se vuelve blanco, por eso el cuerpo será purificado a un alto grado. El propósito de Guanyin es purificar el cuerpo. Ahora hay gente que lo hace como ritual religioso. Por supuesto, en el tantrismo, Guanyin es a la vez un ritual religioso y un método de cultivación. Pues en budismo, solo el tantrismo lo practica y lo enfatiza. Dicen que no se puede enseñar o transmitir la ley a alguien que no ha recibido el Guanyin. Si lo hace, se considera como si estuviera robando la ley. Por eso tampoco se sabe quién lo comenzó, pero algunos maestros de Qigong en la comunidad también comenzaron en Guanyin. Si aprendes de mi escuela, ya no puedes estudiar otro sistema. Después de Guanyin, todos serán mis discípulos. No pienso que quieran poder o hacer algo malo. Todo lo que ellos quieran hacer es acorralar a esa gente para sacarles dinero. ¿O aprendes de mí? ¿Te enseño algo? No puedes aprender más otra cosa. Cuando vengo la próxima vez, ven y aprendes y dame dinero nuevamente. Él enseña hoy un juego, mañana otro juego y otro más al día siguiente, básicamente para sacarte dinero. En realidad, todos esos son escuelas torcidas y vías perversas. ¿Podrían ellos contribuir a algo o tener algún efecto? No puede tener ningún efecto. Había una persona que hizo Guanyin a una escala mayor. Miles y miles de personas hacen cola para el Guanyin. Yo digo que ese tipo era un gran estafador. ¿Cómo he hecho la energía? Piensa todos. Parece que tuviera un alto gong, pero es muy, muy bajo. Ni siquiera tan alto como este edificio. Tan pequeño que es una peña. ¿Qué hacía Guanyin a la gente? Hinchando energía. Piensa todos, cuando haces Guanyin a la gente, la energía es presionada hacia abajo y la columna del gong se reduce porque la energía se consume. 10 personas, pienso, la columna ya llegaba allí y estaba haciendo Guanyin para miles y miles de personas. Yo digo, para más de 10 personas no le habría quedado ningún gong. Si hicieras más, te habrías desmayado. ¿Pudo haber sido aquello un verdadero Guanyin? ¿Acaso no es falso y un engaño? Por eso, nosotros no hablamos de estas cosas. También hay algo como tocando la coronilla. No se sabe qué efecto tenga esto. Aunque no hablamos de Guanyin, en realidad tenemos que hacerlo para cada uno. Solo que nosotros no practicamos rituales. Cuando mi fashion les hace Guanyin, no les dice ni les hace saber. Porque cuando un maestro cuida a sus discípulos, no se fija en recompensas, ni deja nombre, necesita sus agradecimientos. Solo es responsable de ti. Por eso, cuando alguien recibe Guanyin, si es sensitivo, puede sentir un flujo caliente empujando desde la cabeza hacia abajo. Esto ocurre a veces cuando uno anda o duerme. Por consiguiente, no hablamos sobre esta práctica, no hacemos tal cosa. A continuación hablaremos sobre Xuan Guan, el paso misterioso. ¿Qué es Xuan Guan? Este Xuan Guan también se llama una apertura de Xuan Guan.
o también la colocación de paso misterioso. ¿Qué es Shuangguan? Mucho se ha dicho sobre ello. Los libros de escrituras de Dan y principios de cultivación de mente y cuerpo hablan de esto. Pero ¿dónde está el Shuangguan? ¿Qué forma o característica tiene él? ¿De qué sirve? Nadie habla de ello, porque esas cosas, las cosas verdaderas, no pueden escribirse en libros. Por eso, cultivando de los libros como escrituras de Dan, principios de cultivación de mente y cuerpo y lo clásico de Huang Di, no más puede finalizar la cultivación, no sirve para nada. Todos contienen solo teorías. Hablaremos de qué es Shuangguan. Debemos comenzar a hablar de Shuangguan desde su comienzo. Cuando una persona se cultiva dentro de una escuela, el maestro va a plantar muchas cosas dentro de él. Por lo tanto, de su dantian, o área de abdomen inferior, va a producir todas las cosas necesarias. Hablando de dantian, tenemos que enmendar una cuestión de terminología y comprensión. Puede que hayan oído el dicho, el dantian está en todas partes. En realidad, el dicho de que el dantian está en todas partes no tiene sentido, es erróneo. Porque el dantian de una persona está solo en el área bajo del abdomen inferior. Jugó y sobre Huiyin dentro del cuerpo físico. Eso es en la parte baja del abdomen inferior. Ese es tu dantian verdadero. Todos los poderes naturales no presentes en el cuerpo se producen allí. Allí se producen todos los seres vivientes y las cosas mágicas. Solo hay un tian, campo. El dantian está presente en todas partes, es erróneo. Dicen así, ¿por qué dicen que el dantian está en todas partes? Piensan, también hay dichos como el dantian alto y el dantian bajo. Todos están errados. ¿Por qué? Piensa que si una intención mental se concentra aquí, puede formar Dan con largo tiempo, la intención allí se formará también Dan. Solo tienes un pensamiento y el maestro te ayuda a formar un Dan. Hay un Dan, pero no hay Tien, campo. No constituye un campo. Si lo llamas el Dan más alto o el Dan medio, piensa todavía es más o menos aceptable. Además, han dicho que el Dan tiene que estar donde quiera. Puedes decir que el Dan está donde quiera, pero no puedes decir el Dan que está donde quiera. Si concentras tu intención mental en algún punto y deseas un Dan, entonces se forma un Dan en este lugar. Por lo tanto, Tien verdadero hay uno solo, ese Tien en el abdomen inferior. Por eso cuando dice Dan Tien alto o bajo es erróneo, solo hay Dan Tien. El único término verdadero es Dan Tien, está en este solo lugar, todo tiene que crecer de allí. Por eso ese dantian y dantian de que hablamos, cuando una persona que se cultiva en la ley dentro del mundo triple alcanzó el nivel superior al medio, su cuerpo ya está bastante puro. Y de este dantian empieza a crecer un ser viviente. Este ser viviente se llama Yuan Yin, infante inmortal. El Yuan de Yuan Shen. El Yuan de uno o dos Yuans, Yin como el Yin'er. Infante. Yuan Yin, infante inmortal, no es un bebé, tampoco un Yin'er, un niño pequeño. Se lo llama Yuan Yin. Al principio, cuando el budismo se refiere al cuerpo inmortal como diamante, está hablando de Yuan Yin. Yuan Yin lo llama en la escuela Dao. En realidad, nosotros lo llamamos un cuerpo Buda. Está compuesto de materia de alta energía, el cuerpo venidero. ¿Acaso no hablamos de la transformación de Benti? Correcto. Pero nuestro cuerpo aquí es muy diferente de aquel cuerpo. Si este cuerpo no puedes manifestarte en esta dimensión cuando vienes de allá, no apareces cuando atraviesas a esta dimensión. Únicamente con este cuerpo puedes quedarte entre gente común. Quieres transformarlo en una materia de alta energía, esa es la diferencia. Pero también puede ir a otro lado y se aparece como el cuerpo de Yuei en allá. Pero la estructura todavía es diferente. Por eso cultivamos ambos cuerpos. Cultivamos el Yuan Yin y transformamos el Benti, y en el futuro se junta en uno. Este Yuan Yin será engendrado cuando sea muy pequeño, porque cuando uno ve con el tercer ojo, está esquivando los ojos que limitan a la gente, pero el tercer ojo no, por eso puede ver cosas microscópicas. Cuando el Yuan Yin es muy, muy pequeño, como la punta de una aguja del tamaño de una semilla de sésamo, ya puede ver que está engendrado. Cuando crece al tamaño
de una pelota de ping-pong, ya se han formado los órganos internos, las extremidades, rasgos faciales y todo, y son muy claros y perfectos. Cuando aparece por primera vez, está sentado en la posición del loto, igual que cuando practicas los ejercicios. Se ve exactamente igual que tú, solo que cuando eras niño. Luego crecerá gradualmente. A medida que crece, se produce una flor de loto por debajo de su asiento, una flor de loto con capas de pétalos. Cuando crece hasta 4 o 5 pulgadas, la flor de loto también llega a ser de 4 o 5 o 6 pulgadas, así de grande, y forma un asiento de flor de loto. Entonces está sentado allí en la posición del loto. Solo saben la escuela tierra pura, no lleva el cuerpo ni cultiva esas cosas, porque no enseña la cultivación de ambos, mente y cuerpo. Practica la entonación del nombre del Buda y cuando llegue el tiempo será recogido. Un cuerpo se transformará para él, un cuerpo Buda se manifestará para él. Por eso, mientras entona el nombre de Buda, crece la flor del loto y al otro lado. Es lo que dicen. En realidad, nosotros tomamos la iniciativa. Mientras está practicando y cultivándose, puede ver todos los cambios que está atravesando. Por eso crece aquí la flor del loto, creciendo gradualmente más y más grande. Cuando llega al tamaño de una pelota de ping-pong, al lado crece otra pelota del mismo tamaño. Pero esta pelota es transparente y muy delgada, como una burbuja blanca, como leche. Es transparente, pero no realmente transparente. Y simplemente así, esta cosa crece. Pero adentro está vacía, no hay nada. Ya mencioné que cuando crece el centro de flor de loto, esa burbuja deja su posición. Se va a Dantian. En realidad, esto es lo que se llama Xuanguan, el paso misterioso. Este Xuanguan deja su posición y muy lentamente hace su camino hacia arriba del cuerpo, muy lentamente. Pero todos los días se puede ver su progreso mientras gradualmente se mueve hacia arriba. Cuando llega hasta esta parte, al punto de acupuntura Tangzhong, en frente del centro del pecho, porque muchas cosas esenciales están en lugar del corazón. Este es un lugar muy importante. También tiene que formar un juego de cosas, formar las mismas cosas para otorgar sustancia al Xuanguan. El Xuanguan tiene que tener estas cosas. Luego, después de haya terminado este proceso y haya quedado por un tiempo, otra vez empieza a mover hacia arriba, lentamente, muy despacio se eleva. Cuando llega a la parte de garganta, uno se sentirá muy sofocado. La cabeza se inflama como si el cuello estuviera siendo estrangulado, pero no tan severo. Cuando de pronto llega al tope de la cabeza, el cuello deja de sentirse sofocado, porque la cabeza sigue sintiéndose inflamada. En este momento, la burbuja está tan grande como tu cabeza, ya que el Niwan está en la cabeza. Las esencias del cerebro y muchos mecanismos están todos en la coronilla. Por eso él tiene que formarse una copia completa de la estructura de tu cerebro para otorgar sustancia a Xuanguan. Luego este Xuanguan se empuja hacia afuera a través del canal del tercer ojo. La fuerza de empuje es muy incómodo, es como si el canal se agrandara. La frente se hincha y sientes náuseas, es muy incómodo. Una vez que sale afuera, se suspende delante de tu frente. Esto es llamado Xuanguan, como Xuan significa suspender, suspendiéndose aquí. A esto también se le llama colocación de Xuanguan. También hay gente que lo llama la apertura de Xuanguan. En realidad, el Xuanguan no es una apertura. La colocación de Xuanguan después que se disparó hacia afuera, ¿cuál es su propósito? Los cientos de canales de energía del cuerpo se interceptan en este lugar. Todos los canales de energía de tu cuerpo, cientos de canales. Por supuesto, la escuela Buda no lo llama Xuanguan, lo llama estado de Buda. Si no lo tienes, tu cultivación en esta vida es nula. Estarás fuera de estado si no tienes el estado.
No tienes nada que puedas desarrollar. Tu cultivación será en vano. No podrás ser exitoso en la cultivación porque eso es algo fundamental. Luego les diré por qué es fundamental. Después que ese chuanguan se ha disparado hacia afuera, los centenares de canales que se juntaron van dentro del chuanguan, irá una vez alrededor, rodearán una vez y desde el interior regresarán afuera. Adentro se forma un juego de cosas que corresponde a los centenares de canales de cuerpo. Después que está formado, necesita cambiar de lugar. Ocurre el cambio de posición de chuanguan y él entrará otra vez. También es muy incómodo. Después de que haya entrado, nuevamente forzará su camino de salida desde la parte posterior de su cabeza, disparándose hacia afuera por el punto de acupuntura. Esto ocurre en otra dimensión, por eso mientras duermes, no lo gozarás. Después que haya formado un juego de cosas, regresará, luego desciende y dispara desde el Nimen. El Nimen también es un lugar muy importante. Mucha gente que lo conoce lo llama puerto de hierro o acero. Incluso muchos poderes sobrenaturales desarrollados en la cultivación están encerrados allí dentro, que no se pueden emplear. ¿Por qué no? Todos serán encerrados si cierran adentro. Allí dentro es como lo que dije sobre la estructura del cuerpo humano, que está compuesto de moléculas, los átomos forman una capa, luego los protones, electrones, núcleo atómico, quarks, neutrinos, de todos modos explorando microscópicamente capa por capa. Cada capa tiene un protón. ¿Cuán grande es el protón? Tan grande como los cielos, por supuesto es una manera de decir, es tan grande como el campo de tu propia dimensión, pero manifestada en tu cuerpo es como un punto de acupuntura. Este portón, en realidad, el propósito principal de cultivar el Dan es hacer estallar este portón. No explota, nada puede liberarse porque está muy apretadamente cerrado. Por eso el Xuanguan se posiciona en tu nimen. Y luego retorna. Luego comienza a regresar a su posición original, la cual es llamada el retorno a la posición de Xuanguan. Cuando Xuanguan vuelve a su posición, está allí el Yuanyin. Por eso no puede quedarse en su posición original. ¿Qué hace? Se une con Yuanyin y cubre el Yuanyin, lo envuelve. Por eso el Yuanyin se siente adentro en esta situación. Pero sigue creciendo, el Yuanyin crece también, el Yuanyin crece hasta el tamaño de tu cuerpo y luego se extenderá hacia fuera del cuerpo. Así, cuando has logrado éxito en la cultivación, en la escuela Tao se dice que el Yuanyin nace y después salta afuera cuando está cerca de 7, 8 o 9 años de edad. El espíritu primordial Yuanzhen lo controla y él tiene grandes capacidades. La escuela Buda normalmente no lo deja salir. En casos extremadamente especiales podría salir cuando Yuanzhen es así de grande, pero normalmente no se le permite salir hasta que hayas tenido éxito en la cultivación. Por eso se unirá con tu cuerpo. La apariencia de Yuanzhen después de la consumación Yuanman está alrededor de los 20 años de edad. Las mujeres lucen como de 17 o 18 años. Por eso la apariencia de todos los verdaderos seres iluminados es tan joven. Hoy en día la gente los hace parecer de alrededor de 40 años, porque cree que así es un poco mejor para la gente que crea. En realidad todos ellos son muy jóvenes. Luego, cuando el Yuanyin ha crecido mucho hasta un tamaño considerable, todos saben que las pinturas de Budas que vimos en los templos, especialmente en los templos antiguos, ahora no es así. La gente hoy día no sabe de qué se trata y tampoco entiende. En las pinturas de murales, los cuerpos de Budas están rodeados de círculos. Todos están sentados dentro de círculos. No me refiero a los círculos alrededor de las cabezas, no son estos. Es que el cuerpo completo de Buda está sentado adentro y cubierto de círculo. Todas las imágenes de Buda son así. ¿Por qué? En realidad, llegando a ese punto, ese es su Xuanguan. Pero ahora no lo llama más Xuanguan. Se llama su propio paraíso, su propio mundo. Cuando esta persona logra su cultivación, se va llevando el Yuanyin. No importa cuán grande sea algún que haya desarrollado en la cultivación,
porque solo ha sido formado dentro un juego de equipos, pero aún no tiene energía para otorgarle sustancia, por eso todavía no funciona. Por eso una cultivación verdadera en el mundo lleva muchas tribulaciones y cuesta un gran esfuerzo. Cuando te vas, cuando logras la cultivación, solo puedes llevar el 20% de tu gong para obtener el Dao. Entonces, ¿dónde van el 80% restante de tu gong? Todo aquello se toma junto con el nivel de tu xinxin para otorgar sustancia a tu paraíso pequeño, que es también tu xuanguan. Ahora no se llama más xuanguan, se llama tu paraíso pequeño. Ahora tienes energía para otorgarle sustancia y puedes tener cualquier cosa que desees. Sentado dentro de tu propio paraíso, todo te llega con la señal de mano. Se dice que los budas gozan de gran comodidad. Lo que desean lo tendrán, lo que quieren para divertirse se divierten, lo que desean comer, comen. Tienen todos tipos de gozos. Les viene simplemente con la señal de mano. ¿Por qué? Porque ha obtenido todo esto a través de una vida de ardua cultivación, haciendo esfuerzos inconmensurables para elevar su nivel. Con esto, otorgar sustancia y intercambiar. Esto es el estado de Buda. Si esto no sería posible tener lo que desea, por eso no habría podido ser exitoso en la cultivación. Por eso él ha obtenido el Dao realmente con solo el 20% restante de su gong. Pero como ya no tiene la restricción de su cuerpo físico, revelará poderes divinos. Eso es todo lo que diremos en esta lección.